One thing that we forgot to say, we didn't have time to say it, but they usually do patrol. Thank you.
guys were okay. We were doing that on purpose because that just gives us a little more space. Buenas tardes, soy el capitán de corbeta Fernández Sastre, jefe de vuelo del Juan Carlos I. Hoy hemos estado haciendo una certificación de cubierta de vuelo con los V-22 Osprey. Hemos estado haciendo tomas y despegues desde los diferentes spots de cubierta, haciendo también rellenos en caliente y haciendo training con el personal de cubierta. Y es una experiencia fantástica para el barco y tener aquí a este escuadrón de V-22 Osprey americanos. Bueno, estos últimos días han sido muy interesantes. Aquí a bordo del Juan Carlos I hemos tenido una M de Harriers, de la Armada Española. Luego hemos tenido un helicóptero de la tercera escuadrilla y hemos tenido 4 Osprey por primera vez desplegados a bordo de un barco de la Armada Española. Y lo que hemos estado haciendo ha sido básicamente participar en la, como buque insignia de la OP4 en las maniobras Trident Juncture que han tenido lugar en Portugal, España e Italia. Creo que es muy importante participar en estos ejercicios de la OTAN. Hacía mucho tiempo que no había ejercicios tan grandes y el objetivo principal es interactuar entre todos los países para formar un solo equipo. Ha sido fantástico tener aquí a bordo 150 marines de los Estados Unidos. Hemos tenido una buena oportunidad para saber cómo operar con este tipo de aeronaves que nosotros en la Armada Española no tenemos y creo que la experiencia ha sido fantástica.